Buen día, hoy estamos martes 6 de octubre y les tengo el resumen de la clase del día de hoy. Hoy empezamos con la materia de matemáticas y el tema que vimos fue el día. Hoy aprendimos que el día es una unidad de tiempo, la cual se divide en tres partes: mañana, tarde y noche. También aprendimos que nosotros realizamos ciertas actividades durante el día y hay algunas que las hacemos en la mañana, otras en la tarde y otras en la noche. Pero también hay actividades que realizamos en las tres partes que abarcan el día. Trabajamos en nuestro libro guía en las páginas 94 y 95. En la página 94 fuimos analizando las seis imágenes que nos muestra el libro y lo fuimos relacionando con una línea. Si esa actividad que nos muestra la hacemos en la mañana, la hacemos en la tarde o la realizamos en la noche. Después, en la página 95, hicimos una sucesión con cuatro imágenes y fuimos marcando del 1 al 4 de acuerdo al orden en que realizamos estas actividades. Y para finalizar, cada uno de nosotros anotó una actividad que realiza en la mañana, una actividad que realiza en la tarde y una actividad que realiza en la noche. Y concluyeron realizando un dibujo de la actividad que más les gusta realizar en la parte de abajo, y también pusieron esa actividad favorita, la que más me gusta: ir a ballet, jugar básquetbol, ir al cine. La actividad que más me gusta, ¿en qué parte del día la realizo? También lo vas a anotar en tu libro, si lo haces en la mañana, en la tarde o en la noche. En nuestra clase de español, hoy seguimos trabajando con la exposición. Ayer vimos el primer punto para elaborar una exposición, que fue escoger un tema. Hoy hablamos del segundo punto para mi exposición, que es buscar la información. Para que yo pueda buscar la información, tengo que elaborar mis preguntas de investigación. Y trabajamos en la página 48 y 49 de nuestro libro guía. Aquí nosotros fuimos trabajando con varios ejemplos. Nos mostraban qué preguntas se podrían hacer si hablamos de animales, o qué preguntas podríamos hacer si trabajamos o hablamos de los bomberos, de ese tema, o qué preguntas podríamos hacer si hablamos de las galaxias. También ordenamos en la página 49 una secuencia de qué manera se va presentando mi tema. Ya que yo tengo mis preguntas y la información que necesito, ¿de qué manera la debo de abordar? ¿Qué debo de decir primero? ¿Qué debo de decir en el desarrollo? ¿Y con qué debo de concluir? Y eso fuimos escribiendo. Cada uno de ustedes ya tiene un tema en específico que hemos seleccionado en el salón de clases. Ahora, hoy elaboramos las preguntas que necesitamos para poder abordar nuestro tema elegido. Aquí en clase elaboramos cada uno de nosotros las preguntas que necesitamos. Si tú no pudiste tomar la clase, ¿qué es lo que vas a hacer? Ya tienes tu tema, ahora vas a escribir en la página 49, vas a escribir qué es lo que te gustaría saber de tu tema. Primero vas a pensar qué es lo que ya sé, ahora, ¿qué me falta investigar? Entonces vas a elaborar tres o cuatro preguntas de las que te gustaría poder ampliar tu tema, ¿sí? ¿Y dónde vas a buscar esta información? En las fuentes.
Puede ser en el internet, en enciclopedias, en revistas científicas, también en la televisión, como hay programas educativos. Tenemos varias fuentes en las que nosotros podemos buscar esta información. En la materia de conocimiento del medio, hoy concluimos con el tema los croquis. Hoy trabajamos en la página 36, específicamente en este mapa que nos muestra el libro. ¿Qué fue lo que hicimos el día de hoy? Hoy, en este mapa, nosotros fuimos siguiendo las indicaciones que nos daba el libro. Por ejemplo, me bajo del barco y camino a la izquierda. Después camino a la derecha y me encuentro con un castillo. En la parte de arriba de nuestro libro nos tienen ciertas indicaciones que nosotros vamos a ir siguiendo en el mapa y lo vamos a ir trazando con nuestro lápiz para marcar la ruta que me va indicando. Después, ya que encontramos y dibujamos lo que nos solicitaban las instrucciones, cada uno de ustedes, de los alumnos, marcaron con una X donde les gustaría esconder un tesoro. Y ahora ustedes fueron practicando y diciendo las indicaciones que deben de seguir los compañeros para localizar y encontrar el tesoro. Tú puedes poner una X en cualquier parte del mapa y le vas a decir las indicaciones a mamá, a papá o a la persona que te ayude en casita para que pueda encontrar tu tesoro escondido. Eso fue lo que trabajamos el día de hoy y así concluimos con este tema. Como tarea de casa, hoy solamente vamos a trabajar con la investigación, ya que en la materia de español hemos estado hablando de las exposiciones y hoy nos toca buscar información. Entonces, en clase cada uno de nosotros ya tenemos nuestras preguntas de investigación y la tarea para la casa es realizar en nuestra libreta, vamos a copiar en nuestra libreta de español, vamos a copiar las preguntas que elaboramos en clase y las vamos a investigar. ¿Dónde lo vamos a investigar? En la fuente que tú elijas, ya sea el internet, en libros, en revistas, en la televisión o también enciclopedias o periódicos. Tú puedes utilizar la fuente que tú quieras siempre y cuando contestes correctamente las preguntas de investigación. Eso es todo. Nos vemos mañana.